Así es, Dardo. Gracias a Dios, hace ya un tiempo que estamos desarrollando esta campaña. Hagamos algo contra el suicidio. Es una campaña que tiene a nivel nacional, está trabajándose en diferentes lugares. Nosotros aquí en la provincia hemos adoptado también esta modalidad de trabajo que es a través de una entrevista. Nosotros lo que hacemos es contactar a la gente en la vía pública, nos habrán visto en el parque y bueno, hemos estado en la fiesta del caballo durante todos estos últimos días, en el desfile también el otro día en el parque. Y el desafío es generar conciencia sobre Claro. una situación que tristemente, tarde o temprano, nos afecta a todos. Entonces, la pregunta básica, Dardo, que le hacemos a la gente es si conocen a alguien que en algún momento ha tenido algún intento de suicidio, ¿no? Esta situación tan trágica e irreversible. Y bueno, Dardo, los datos, el andar en la calle con la gente, te muestra que más de la mitad de quienes contactamos, a quienes entrevistamos, a alguien conocen. Así Claro. que luego la gran pregunta es cómo poder ayudar. Claro. Ayudar a la persona que está queriendo contener a aquella víctima, a aquella persona en dificultad, o cómo poder atender la necesidad de la persona en medio de esa crisis, Claro. ¿no? Obviamente que esto está en relación a un trabajo con el municipio, con salud mental, con acción social. Hemos creado un lindo vínculo con toda esta área de atención desde el municipio también. La campaña está declarada de interés municipal. Tuvimos el apoyo del municipio en presentar un presupuesto participativo joven que se ganó para imprimir folletería, calcomanías, etcétera, etcétera. Así que bueno, estamos en relación a todo un grupo de trabajo y desde la institución, desde Iglesia Manuel, los jóvenes resilientes están llevando adelante esta campaña de concientización y acompañamiento. Por ahí creo que habían publicado algunos números, Walter. Sí, es verdad. Mira, salir a la calle te refleja lo que por ahí uno supone o no. Claro. Porque viste que en la calle se habla, se habla, se Claro. habla, pero hay veces que uno necesita de números reales. Mira, en este tiempo que hemos salido a la calle, arroja los siguientes resultados. El 55% de las personas, es decir, más de la mitad, conoce a alguien de su entorno, de su relación, alguien conocido, amigo, familiar, pariente, vecino, que ha intentado tomar esta drástica decisión. La siguiente pregunta es si lo pudo ayudar. Y más de una vez la persona no sabe cómo abordar esa situación, cómo darle una respuesta. Nuestra pregunta es, ¿y usted qué le diría a una persona en esa circunstancia? ¿Qué razón para seguir adelante? ¿La razón de la familia? ¿La razón de un sueño a perseguir? ¿La razón de que el día de mañana se vea, no sé, un logro realizado como ser, en mi caso, como varón, ser padre, vivir un proyecto, desarrollarlo, algo que a uno lo anime a seguir adelante, Claro. ¿no? En fin, diferentes situaciones. Y claro, la gente por ahí, ay, no lo pensé así, no, no sé, no se me ocurrió. Bueno, otro de los datos muy importantes a lo largo de todo este tiempo, que se vio reflejado también en la fiesta del caballo, es que la mayoría de las veces las personas que toman estas o están buscando tomar esta decisión, tienen problemas interpersonales. Claro. Es decir, problemas con la familia, problemas con los padres, problemas con los hijos. Una situación no resuelta, pero siempre en relación a la familia. Claro. Mira, Dardo, uno muchas veces piensa, hey, es por los problemas económicos, es por los problemas económicos. Y Y no realmente es tan así, no es claro. tan así, vos sabés. Sí. No es por una cuestión de que me quedé sin trabajo o no llegué a fin de mes. Que uno habitualmente lo lleva para ese lado. Y es más bien una cuestión de relaciones interpersonales. Ahí Y va. que, por otro lado, a la hora de hablar con personas que han intentado tomar esta decisión, uno les plantea, ¿pero vos creés que realmente solucionás el problema haciendo esto? Porque la persona, Dardo, no se quiere quitar la vida por quitarse la vida. Claro. Quiere solucionar un problema.
el asunto es que queriendo solucionar el problema, esta no es la vía, porque al quitarse la vida, por ejemplo, no le soluciona la vida a los padres, a los amigos, a los hijos. Al contrario. Es una situación irreversible, ese es el punto. La persona que se quita la vida quiere solucionar un problema, pero agrava la situación de otros. Exactamente. Walter, ¿ustedes van a seguir haciendo este tipo de campaña? Sí, sí, claro. La intención, de hecho, lo mencionabas al comienzo de la nota, ¿no? Tratamos de estar en eventos masivos, sobre todo para visibilizar la campaña. Claro, claro. Pero si yo te doy números reales, en la campaña, en la fiesta del caballo no hicimos miles de encuestas. Habremos hecho unas 150. ¿Por qué? Porque tampoco es una cuestión de contactar gente y no dar respuesta. Más bien es a los pocos o muchos que alcancemos continuar un trabajo de seguimiento, de redes sociales, de saber cómo está. Le pedimos el número de teléfono si la persona lo quiere brindar, por supuesto. Esto es algo anónimo y no reviste ninguna responsabilidad. Pero si usted quiere seguir en contacto, bienvenido sea, queremos acompañar. De hecho, somos una institución que trabaja en relación a las personas. Así que básicamente todo el tiempo como iglesia brindamos un acompañamiento a la gente. Entonces, sí, es verdad, si alguien quiere llamarnos, bueno, nuestro número histórico es 480-324, pero estamos en las redes, estamos como Iglesia Manuel Urdinarrain en Facebook, en Instagram, los chicos tienen un trabajo como Resilientes Urdinarrain, y el punto es acompañar. Exacto. Y donde nosotros, que es el acuerdo que tenemos a nivel trabajo social, municipio, instituciones, donde nos excede a nosotros, entra en juego el gabinete psicopedagógico, acompañamiento terapéutico, etc. O las otras instancias, Alcohólicos Anónimos, es decir, la gran variedad de ayuda que hoy podemos brindar a las sociedades de las diferentes áreas de trabajo, instituciones, y bueno, y que en nuestro caso hemos abrazado esta causa, Dardo, porque la vemos, la vemos, es una realidad en nuestro medio, en nuestra sociedad, la toma de decisiones irreversibles que, volvemos al punto, se busca una solución. El problema es que no es la solución, trae aparejado un montón de complicaciones a un grupo familiar de amistad. El otro día un amigo de Rafaela me escribe y me dice, Walter, estoy re mal. Mi compañero de trabajo se quitó la vida y yo sé que ustedes trabajan con esto. El compañero de trabajo. Claro, claro. Imagínate, si a un compañero de trabajo lo destrozó, ¿qué podemos pensar de ese papá que tiene hijos, de esos padres que pierden un hijo, de esa pareja, ese matrimonio que se rompe? Entonces, el punto es acompañar. Y volvemos a otro dato. No es realmente una cuestión económica muchas veces. Sino una cuestión intrafamiliar, relacional. Mira, Dardo, alguna vez quizás lo hemos compartido. Yo viví en Canadá también, es un país de primer mundo, tiene las 5 ciudades más interesantes para vivir y el nivel de suicidio es altísimo. ¡Qué barro! Entonces, seamos honestos, no es una cuestión económica, porque si en países de primer mundo la gente también toma esta decisión. Pasa, claro. Es porque evidentemente es una cuestión en la relación de las personas y en eso es que estamos trabajando. Walter, agradecido por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes y gracias a la audiencia, porque la verdad, para ser honestos, nos encontramos con la gran satisfacción que la gente se abre, Dardo, en una fiesta del caballo que uno va a algo, ¿no? A ver un espectáculo, un show, a su músico preferido, a ver una destreza gaucha. Se detenían y hasta algunos abrían su corazón a contarnos situaciones dramáticas y vos decís, wow, no es el entorno ideal, estamos rodeados de miles de personas acá al lado, pero la gente necesita abrirse, la gente necesita hablar, la gente necesita descargarse, por lo cual agradecidísimos a toda la sociedad, gente que obviamente desde afuera vinieron a la fiesta,
nos contaron su problemática, pero gente de aquí, de unas cuadras, que las conocemos y que queremos acompañarlos. Así que gracias a toda la sociedad también por este acompañamiento y por la oportunidad de ser parte de la solución a este gran problema.